hay una marcha que se está desarrollando aquí en la avenida San Martín y General Roca por parte de los trabajadores del convenio de familia, que están reclamando por el espacio de disponibilidad y la renovación del contrato. Vamos a hablar con una de las voceras, Sandra Contreras. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, este corte es para que la población vea que todavía no estamos movilizando, que todavía estamos peleando por nuestra genuina parte laboral. Por ahora todavía no tenemos nada en concreto, solamente nos habían mandado a decir que iban a venir a evaluarnos, iban a una entrevista. ¿Quién iba a venir? Del Ministerio de Desarrollo de Bariloche, iba una licenciada, iba a venir a evaluar para ver qué posibilidades de ubicación teníamos. Pero bueno, después se suspendió, ahora se está negociando nuevamente desde Desarrollo Social de acá del municipio. ¿Se suma un reclamo histórico que vienen realizando por los contratos que siempre fueron en negro? Sí, exactamente. Nosotros desde siempre, no es que aceptamos pacíficamente esta situación de nuestros contratos, de nuestra condición laboral del gobierno anterior. Siempre estuvimos peleando para que se nos contrate, para que se nos regularice nuestra condición laboral. No es que aceptamos el tema de becas, sino que realmente buscábamos siempre que se nos reconozca, y de hecho en el último periodo se hubo un reconocimiento, bueno, pero ahora ya digamos nuevamente a la lucha, porque esto se hace inagotable, la verdad que es... La semana pasada tenían esperanza de una reunión con el intendente Ricardo García, ¿se dio? Sí, nos reunimos con el intendente y bueno, él planteó esto de que depende de que somos dependientes de la provincia y a su vez que apoyaba nuestros reclamos, que iban a hacer las gestiones correspondientes, pero hasta aquí no hay ninguna novedad más que ese listado que todavía no sabemos qué va a suceder. Uno de los objetivos del gobierno municipal era que se dedicaran a hacer el relevamiento de las más de 40 tomas que hay en el Bolsón. Desde que se cortaron los contratos, ¿qué hicieron? Nosotros estuvimos trabajando en el relevamiento todo el mes de enero. Primero en el armado de la estructura de la entrevista y después en el relevamiento en sí. Y la verdad es que a partir del 19 de enero, cuando nos dijeron que el convenio no se había firmado, que no íbamos a tener más trabajo, paramos y nos quedamos cumpliendo horario en nuestras oficinas, de 8 a 2 de la tarde cumplimos el horario. Y eso fue lo que se hizo, pero el relevamiento en sí está como, no se terminó, está... ¿Cuántos son los empleados afectados por esta medida? 20. Son 20 familias que están en este momento con la incertidumbre de no saber si tienen trabajo o no. Exactamente, 20 familias, sí. ¿Se van a quedar aquí cortando la calle? Nos vamos a quedar unos 10 o 15 minutos y después vamos a volver al municipio. También queremos hacer conocer que también nos adherimos a las marchas que se están haciendo en este momento en la provincia por el tema este de los despidos, que no se ha contemplado realmente quiénes son la gente que no trabajaba y aquellos que trabajamos nos hemos afectado y por eso también tomamos ese reclamo que se hace a nivel provincial. ¿Cuentan con el apoyo de otros sectores como personal del hospital, personal de porteros que están en la misma situación que ustedes? Sí, o sea, si bien el apoyo no es... en este momento, pero sí estamos en continuo. En el caso de ustedes, ¿trabajaban todas? Sí, todas. O sea, tenemos inclusive el que quiera venir, aprovecha a venir y ver nuestro trabajo. O sea, está el horario de oficina lo estamos cumpliendo y hay posibilidades de que todos accedan a ver cómo trabajamos.